Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, nos encontramos en el comedor escolar centralizado para poderle contar a toda la comunidad qué es la actividad que se desarrolla aquí en el comedor. Todos los días asisten más de 260 chicos que provienen de distintos establecimientos educativos del distrito. Y bueno, el personal del comedor todos los días elabora el menú. Es un menú que ya viene desde el Ministerio de Desarrollo Social, está elaborado por nutricionistas de dicho ministerio. Y bueno, por ahí contarles que a partir del mes de septiembre nuevamente hemos tenido un incremento en el valor del cupo. Esto se viene dando en estos últimos 4 años de gestión de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, que ha apostado muchísimo a lo que tiene que ver con los comedores escolares y siempre está muy pendiente de esto del aumento del valor del cupo, que vaya de la mano de la inflación, por así decirlo, y que nunca bajemos la calidad del menú. La verdad es que estamos muy contentos con ese aumento del valor del cupo. En lo que tiene que ver con el comedor escolar es 30 pesos para elaborar el almuerzo y de 19 pesos para lo que tiene que ver con la elaboración del DMC, que es el desayuno o merienda de acuerdo al horario de funcionamiento de los establecimientos educativos, y que todos los establecimientos cuentan con este servicio. También para este mes de septiembre nosotros habíamos solicitado aumento de cupos para algunos establecimientos porque ha incrementado la matrícula y también nos han dado ese aumento de cupos. Así que la verdad que el trabajo continuo que tenemos con el Ministerio de Desarrollo nos ha permitido este año y en estos últimos trabajar de manera conjunta y por el bienestar de todos los alumnos. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos o la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y Sociedades de Fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos, y lo llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas, césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Trabajo que ya viene hace mucho tiempo y que ahora empezamos a verlo, y qué lindo es poder ver cómo se está levantando la planta de separación. Estamos realizando un trabajo muy importante con todos los vecinos de Maipú, de Las Armas y Santo Domingo,
con lo que es la separación de los residuos en origen. Es súper importante lograr este cambio de conciencia y este cambio cultural a través de la educación ambiental. Y eso no podría ser posible sin una decisión política de nuestro lado y sí, sin un acompañamiento del vecino. Todos queremos vivir en un Maipú más limpio y eso depende de nosotros y lo hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne, municipio de Maipú. Intendente, una visita muy importante para esta jornada del lunes. Sí, bueno, buenos días. La verdad que es muy importante tener acá al embajador de Holanda y obviamente ha venido con todo su equipo y vienen desarrollando un trabajo en toda la semana pasada, donde bueno, recorrieron todo lo que es el Canal 2, desde Tandil hasta generar la valla. Así que bueno, contento con todo lo que se ha venido llevando adelante. El día miércoles nosotros estuvimos con los dos holandeses, como les llamamos todos, que vinieron y bueno, estuvimos recorriendo todo lo que es el partido de Maipú con el Canal 2, la laguna de Yamahuida, la laguna de Caquelguincul, y bueno, obviamente hoy esperando los resultados que bueno, nos van a dar en lo que se va a venir a hacer con todo lo que es una financiación desde Holanda. Gracias por su tiempo, por estar en Maipú. ¿Y por qué Holanda se viene a preocupar y a trabajar en la Argentina y por la Argentina? Primero punto, somos países amigos. Es muy importante. Y también los expertos de Holanda quieren compartir conocimiento técnico, pero también en modos para colaborar.
son los dos secretos de Holanda en el tema de agua. Y están muy muy compenetrados en el tema del agua, saben mucho y nos tienen que ordenar mucho. ¿Está muy desordenado la Argentina en cuanto al agua? Hay desafíos en Argentina, pero hay desafíos en Holanda también. ¿Cuáles son los más fáciles de arreglar, los de Holanda o los de Argentina? En Holanda es más difícil, porque tenemos 26% de territorio debajo del nivel del mar y casi 45% de territorio holandés es muy vulnerable para inundaciones. Entonces para nosotros es un modo para sobrevivir, es existencial para nosotros. Entonces en Holanda creo que es más difícil, pero luchamos contra el agua y intentamos convivir con el agua desde 2000 años. Entonces tenemos mucha experiencia en ese tema y es la razón por qué podemos colaborar y compartir la experiencia. Acá ha sido importante el trabajo que han hecho también los productores, los dueños de los campos, dándoles, ¿no?, cada uno su punto de vista respecto de lo que viven a diario con el tema del agua, ¿no?, para después sacar las conclusiones. Ah, sí, un de los secretos para el éxito de Holanda en ese tema es para involucrar todos los sectores. Y los productores, las autoridades y los institutos de conocimiento, técnica y también de gobernanza de agua es esencial. Entonces es bueno para un de logros de ese proceso es organizar o ayudar, facilitar la organización de productores, de autoridades, etcétera. Es un parte muy muy importante de ese proyecto. Este proyecto que van a dar a conocer nos va a indicar cuáles son los caminos, ¿no?, a mejorar. ¿Todo esto requiere una inversión por parte del Estado? Creo que sí, porque hay inversiones colectivo que son necesarias. Y no sé si es el municipio o la provincia. ¿A o quién le nación, corresponde después? Claro. Pero es un desafío colectivo. Y un poco trata también, Matías, de lo que hablaban los chicos, de los que vinieron a hablar del agua, de que esto no es un sálvese quien pueda, ¿no?, que cada uno haga lo que le conviene. No, bueno, por eso está todo lo que es el ADA, que es la entidad del agua, que en definitiva están con todo lo que es la parte de hidráulica, reviendo todo esto que es el paso del agua y obviamente el arreglar todas las compuertas. Hay algunas compuertas que supuestamente están en mantenimiento, otras que hay que arreglarlas porque, bueno, lo que vimos el otro día es que hace mucho tiempo que no se ha invertido en todo lo que es compuertas, en lo que es todo el Canal 2. Y bueno, obviamente esto es un trabajo que tendríamos que empezar a hacer entre todos, porque obviamente que nos compite a todos, porque como vos sabés, los productores, que obviamente que para mí son muy importantes porque son los que aportan al municipio a través de los impuestos, y obviamente de la provincia, que es la que en definitiva es la que controla todas estas cuestiones, que muchas cosas nosotros no podemos hacer si no tenemos el aval de las distintas áreas. Así que bueno, trabajando, y creo que esto es un proceso que se inició hace 2 años, y bueno, y hoy creo que después de esos 2 años, con la intervención de Holanda y con los ingenieros que vinieron la semana pasada y la devolución que nos van a dar hoy, creo que es un gran punto de partida para empezar a trabajar todos para mejorar lo que es el paso del agua por nuestra comunidad. Embajador, la última, y no solamente a Maipú va a visitar, ¿tiene otros distritos, otras ciudades donde va a estar? Vamos ahora de Cariló, y hemos visto el trayecto de Cariló hacia acá, pero los holandeses, otros equipos de Holanda trabajan también, por ejemplo, en La Boulache, en la provincia de Córdoba, y en la ciudad. En la provincia. Entonces hay muchos proyectos de colaboración entre Holanda y Argentina. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.